Vaya Cristo me he hecho en el vídeo anterior. Aquí está este, que es una cerullada, ¿eh? Y luego, ¡ay! Luego la estrellita. Pues se van a ir a la porra las dos cosas. En la nuca, ¿eh? Pues nada, que me ha venido un repartidor y yo ahí todo nervioso firmándole. Y dije yo, es que me ha pillado cortándome el pelo, ¿sabes? Menos mal que no me vio la parte de atrás. Porque... Entonces... Iba a decir, esta tía está loquísima. Por favor, madre mía. Bueno, pelucas, que me trajo pelucas. Y para un próximo vídeo, pues, peluquitas. Chicos, en serio, lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. Pero habéis visto qué guapada, ¿no? He puesto Nia, ¿eh? Esto se merece una foto y para las stories. Bueno, me voy a quitar esto antes de que venga alguien más y yo esté aquí dando por saco. Vamos allá. ¡Adiós, Nia! Pero no, que así tengo el pelo ahora. Me he dejado esto aquí, lo voy a decolorar ahora mismo. Me lo he dejado así porque quiero que me crezca un poquito aquí la zona de la nuca, porque en un futuro quiero hacerme una V, luego hacerme un diamante, no sé, algo se me va a ocurrir fijo para hacer. Y nada, ahora voy a cortar el pelo porque lo tengo ya un poco largo de más. CR18. Cómo mola, ¿eh? Agua oxigenada de 20 volúmenes con el 10.1 que aún tenía yo por ahí, ya está abierto, estará por la mitad. Y siempre lo vamos a hacer a partes iguales, es decir, lo que echemos del 10.1 vamos a echarlo del de 20 volúmenes. Y luego lo mezclamos y nos lo aplicamos. Y nada, cuando ya tengamos la mezcla así homogénea, pues nada, nos hacemos separaciones y ya vamos aplicándolo solo en nuestras raíces. Otra cosa que podíamos hacer es que el champú lila también lo podemos mezclar aquí con el tinte. Lo que voy a hacer es echarme champú lila de Alexander Cosmetics también, todos los productos son de Alexander Cosmetics, y me lo voy a aplicar también por las raíces, a ver qué sale de aquí. Así media hora, vamos a mezclarlo bien por toda la raíz y esperamos media hora a ver
No cuento que esto de aquí atrás, a ver, esto no lleva decoloración el pelito que me he dejado, ¿no? No cuento que me vaya a quedar rubio platino, evidentemente, pero me da igual porque total, luego me pongo un pañuelo, el pelo lo tapa ahí, no me voy a hacer chicho para salir a la calle durante este tiempo y a lo mejor pues para la semana, si me da la gana, pues decoloro ese trozo y ya está. Bueno, esto es más que nada para que veáis, después de una decoloración, si echamos el matizador, vamos, el tinte rubio este, el 10.1, más el champú lila, a ver cómo queda. Yo por lo normal lo que suelo hacer cuando tengo raíces y demás, o tengo el pelo muy amarillo, pues me decoloro dos veces, aplico el tinte este, el 10.1, y después el champú lila, o mezclo incluso el champú lila con el tinte 10.1 y ya está. Es decir, hago casi que tres cosas, ¿no? Tres, cuatro cosas. Yo lo que os quiero enseñar en este vídeo es si de verdad se puede igualar el rubio platino este ceniza con la raíz. Con solo una decoloración, tinte y champú lila. Plancha. Deciros que antes me lavé el pelo con este champú de mentol, que es una pasada, refresca un montonazo, flipáis, ¿eh? Y también me he echado esta mascarilla, que todo es de Alexander Cosmetics. Esto nada, lo dejas actuar ahí unos minutos, luego lo retiras y listo. También deciros que para el tema de las puntas rotas, pues os aconsejo esta queratina líquida spray, que también es de Alexander Cosmetics. Y es un reestructurador de efecto instantáneo, es decir, esto te lo aplicas ahora, chis chis, dejas que seque un poco al aire libre, pasas la plancha y te ayuda un montón. Vamos, los productos de Alexander Cosmetics, como siempre os digo, me gustan muchísimo. La verdad que para mí son uno de los mejores productos que estoy utilizando en estos momentos. Ahora puede estar así un poco tal, pero me plancho el pelo, queda liso como una tabla. Luego aparte, que si le echo protector térmico, el 10+1 soluciones, que es este de aquí, que también me resulta muy bueno. Vamos, ya os tengo hablado muchísimo de estos productos, que la verdad estoy súper contenta con ellos. Y quienes lo compráis, venís a mí y me decís de que sí, que tengo razón, que la verdad que son muy efectivos, que ayudan muchísimo y que los tintes que os gustan mucho. Bueno, pues yo ahora me aliso el pelo y os enseño cómo ha quedado la raíz, a ver qué tal. Vamos a... porque yo he notado cambio, pero bueno... creo que he metido la pata en algún momento y ahora os lo cuento, así que me voy a alisar el pelo. Bueno, estáis viendo, ¿no? Así me quedaría el pelo súper liso y ahora le voy a echar este reparador puntas perfectas, que viene aquí en la cajita. Ahí lo tenéis. Dos o uno, depende, o más. Y bueno, está el rubio, vamos, una pasada. Me está flipando un montón cómo ha quedado. Deciros que tener un rubio así cuesta muchísimo, cuesta mes a mes, decoloración tras decoloración, matizados en tintes, champú, lila... Vamos, esto en una peluquería cuesta un ojo de la cara, lo reconozco. Pero bueno, yo me lo hago a mí misma y tengo la suerte que Alexander Cosmetics me manda estos productos súper chulos para que los pruebe. Y sinceramente estáis viendo el resultado en los vídeos, que el pelo, si no fuese por estos productos y demás, tendría el pelo súper chicloso. Y bueno, también deciros que yo desde la última vez que me puse el pelo rosa... dejé sin echarme nada dos meses, casi que dos meses sin echarme decoloración ni nada. Y a veces esas transiciones pues hay que aguantarlas porque sí, porque si no el pelo pues se nos estropea. Pero mirad, ahora quedaría el pelo súper liso, una pasada, la verdad es que me encanta. Y mirad, a ver, que os voy a explicar. Estáis viendo aún la raíz un poco amarilla, ¿qué ha pasado? Yo no sé si lo apreciáis, pero mirad, es decir,
aquí hay un milímetro, unos milímetros que ha quedado súper blanquito. Luego queda este amarillo, pero tampoco no es que sea un amarillo tan tan feo. Es que no sé la cámara cómo se estará mirando. Y después pues ha quedado el blanco, ¿no? Esto para quitarlo haría falta otra decoloración. Yo he querido probar así, pero deciros que de las veces anteriores hay que hacer decoloración. Hay que hacer dos decoloraciones, después un tinte rubio y después el champú lila. Y así es la manera de quitar este amarillo. Depende también de la pigmentación de cada cabello, de cada persona, pero mirad, aún así el rubio está que parece, vamos, una pasada. Bueno, yo tengo una amiga que tiene el pelo súper finito y ya os digo, una decoloración matizado y el champú lila y le queda blanco el pelo. Así que todo depende de vuestro cabello, de la pigmentación, y espero que mis consejos os ayudasen un montón. Hasta aquí pues otro reto más, que es cómo conseguir unas raíces lo más claras posibles, unas raíces rubias rubias. Y bueno, a medida que van pasando los días el sol va a dar ahí y esto va a clarear. Vosotros en todos los lavados utilizar el champú lila y ya veréis de que esto se va pues todo unificando. Y nada más, os mando un besazo enorme, nos vemos en un próximo vídeo, pelones, os quiero muchísimo, chao. Suscríbete si aún no estás suscrito y dale a like a este vídeo. Nos vemos por las redes sociales, chao.